Continuamos en Rumbo Rusia 2018, aquí en Demos Radiovisual, en el tramo final, en esta segunda hora, y en el cual solemos abordar específicamente la ciudad sede, para conocerla, para descubrirla, para saber qué lugares visitar, dónde comer, dónde dormir, ¿no? Bueno, para pasarla bien. ¿No? Siempre. En esta ciudad que se llama Saransk, que es la capital de Mordovia. Exactamente. Perfecto. Bien, que está ubicada... A 500 kilómetros de Moscú. Ahí está, al este, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. ¿Y de por qué no...? Ah, bien, está escrito bien así en ruso. Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bien, y no estamos solos. No. No. Tenemos una compañía muy especial, ¿sí? Conocida de Poli, ¿no? Muy bien. Y, bien, la podemos ver. La podemos ver y ya... Hola, la Maya. Presenta. Maya. Hola a todos. María, Maya. Ahí sí, está. Mi nombre es María Gurova. No digo Gurova, que sería en ruso, sino digo Gurova, porque claro. Bueno, en castellano, viste, cambian los acentos, sí, así que bueno, Gurova. Ahí está. Pero ¿sabes María? ¿No? María, ¿está bien? Sí, María, perfecto. María. Le preguntaba a Poli cómo se pronuncia el apellido bien para decir Gurova y vos decís Gurova ahora. ¿Ves? Ya me acostumbré, ya tantos años en Argentina que bueno, ni insisto. Ajá, ¿cuántos años en Argentina, María? Ya hace 4 años que vivo acá, pero primera vez llegué hace 8 años, en 2009. Ahí me enamoré del país y bueno, y de mi futuro marido también. Bien, ¿argentino? Sí. ¿Eh? Muy bien. ¿Porteño? Sí. Así que bueno, después 4 años estuvimos viajando, nos encontrábamos en lugares diferentes del mundo y bueno, al final decidimos a probar a ver qué sale. Bueno, por ahora sale todo bien. Perfecto. Y vivo acá en Capital. Uh-huh. ¿En qué barrio? En La Boca. Yo quería que lo dijera esa. El fanático. Muy bien, muy bien. Sí, imaginen, ¿no? Que era La Boca hace 8 años. Y bueno, ahora mejoró bastante. Pero imagínense una rusa llegando a La Boca. Con cero expectativa porque fue mi primer viaje a América Latina. Entonces para nosotros, que viajábamos con dos mis amigos, era más o menos lo mismo ir a Santiago de Chile, a Río de Janeiro y Buenos Aires. Imagínense, llegamos a Buenos Aires 10 de la noche a La Boca. Muy divertidos. Sí. Claro. Bueno, ahí arrancó la aventura. Bien, bien. Sí. Y ya está. Si pasaste 24 horas, ya está. Sí, claro. Primero 24 horas, sí. Eran muy especiales, pero después, bueno, sí. Perfecto. Sí. Ya me organizo, sí. Muy bien. Muy bien, muy lindo el buzo que tienes puesto. Sí, la verdad que me preparé en el último viaje a Rusia, uh-huh. Compré unos buzos porque, bueno, ahora es que viene Mundial, me siento mucho más patriota, no sé por qué sería, pero bueno. Y así que, bueno, acá dice Rusia, que es Rusia, bueno, no es de River, si alguien piensa que por los colores, pero bueno, son colores oficiales de Juegos Olímpicos. Uh-huh. Sí. Perfecto, perfecto. Bien, y sos CEO, para decirlo en castellano. CEO, ¿no? Sí. CEO de PAM Travel. Sí, tenemos acá una agencia de viajes y turismo que se llama exactamente en castellano Empresa de Viajes y Turismo PIN AMAP, porque PAM, como primeras letras de esas palabras, porque PAM viene de mi otro negocio que tenía en Moscú, una agencia de eventos corporativos y viajes corporativos. Entonces, cuando me mudé acá, había que revisar un poco qué es lo que voy a hacer acá. Y bueno, instalamos una agencia, siguiendo con algunos clientes míos ya de otras épocas, pero recibiendo gente acá en Argentina y organizando viajes para América Latina acá. Pero este año, como nos ocurrió que habría que investigar otras oportunidades y bueno, también mostrar un poco Rusia a todo el mundo, uh-huh. Lanzamos otro proyecto aparte para gente de América Latina para que vayan a viajar a Rusia y países cercanos. Entonces ahí nació nuestro otro proyecto que se llama, bueno, Vodka Travel. Me dicen que son tours de donde toman vodka. Yo digo, no, trata de no tan de alcohol, pero sí es la única palabra que 100% de la gente dice como primera asociación de Rusia. Así que bueno, ahí quedó, es muy fácil de acordar. Entonces, y ahí dedicamos a armar viajes a medida para gente de América Latina, en castellano todo, obviamente, para ir allá. Muy bien.
Y de esto aparece ahora que trabajamos fuerte para con los preparativos a Mundial para poder mandar gente allá y ayudar con toda la comunicación y todo lo que hace falta para el viaje a Mundial de 2018. Perfecto. Bien, bien, porque, perdón que te interrumpa, María, pero lo que pasa es que quisimos justamente traer a alguien como vos, que sabe del tema, porque tenemos entendido que están ofreciendo pasajes o viajes que no son muy así muy transparentes, ¿no? Que no son claro, eso es el tema, que bueno, para ser honesta no pensé mucho dedicarme a eso porque no es tan mi rubro. Eventos deportivos son eventos muy especiales y no es lo mismo que armar un viaje, no sé, ponerle a Siberia o a Moscú, a San Petersburgo, a, no sé, el viaje comparando con este, por ejemplo, evento de mundial o otro campeonato, porque tiene un montón de temas adentro que son mucho más complicadas, mucho más importantes, y también tiene que ver mucho con la gente que te va a recibir ahí, con los proveedores. Porque, bueno, turismo es más o menos conocido en todo el mundo, bueno, llegas, ahí te reciben, no sé, excursión 1, 2, 3, más o menos se puede entender cómo es. Pero ¿qué pasa con eventos deportivos? Que hay tema de mucha gente al mismo tiempo llega a una ciudad que puede ser no tan preparada para esto, por más que hicieron todo de parte del gobierno, que por ejemplo, no sé, todos quieren aprovechar algo de esa gente, que llega gente de todo el mundo que sin hablar idioma, sin mucha experiencia de viaje y bueno, con otros temas también. Entonces, como se arma, se arman problemas que no existen si viajas en un momento común, cualquier lado. Entonces también, que hay que ver mucho con quién van a trabajar, si quieren contratar algún paquete o que si quieren que alguien les ayude a preparar su viaje, porque ¿qué nos ocurrió a nosotros? Estuvimos más o menos 3-4 meses investigando el mercado, a ver qué hay acá en el mercado de Argentina, América Latina, en Rusia, qué es lo que ofrecen. Y ocurre que primero hay realmente muy pocas empresas que son operadores de viajes. ¿Qué significa esto? El operador tiene que tener, como por ejemplo acá empresa de viajes y turismo, cierta cantidad de papeles, licencia del Ministerio de Turismo, no sé, algunos seguros especiales, un montón de cosas y requisitos con los cuales tienen que cumplir por si pase algo. Imaginamos que no, pero puede pasar, que bueno, tiene su responsabilidad y puede, digamos, ocuparse de la persona que contrató algún servicio. ¿Qué resulta? Que sale un montón de, digamos, jugadores que están en sector gris, que no son empresas de viajes y turismo o no son operadores en Rusia, porque en Rusia también el sistema es bastante organizada. Entonces ahí, para poder recibir gente y para trabajar como agente de viajes, también necesitas cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿qué? Sale y la persona común no sabe cómo elegir. ¿Entendés qué pasa? Entonces vos ves, no sé, alguna publicidad, ponele, ahora salen muchos en redes sociales como Facebook o Instagram, o después también buscas en Google, encontrás algo, te parece muy atractivo, lo podés hasta contratar, pero en caso de si pase algo, no hay manera de que, no sé, de resolver el problema, porque la persona no es de rubro. Perfecto. Eso perfecto. Nos ocurrió. Entonces estuvimos en contacto con bastante empresas diferentes. Y bueno, me resultó interesante saber eso, que no son todos iguales. Entonces es muy importante elegir con quién van a ir. Bien. Porque, bueno, lejos, otro idioma y, bueno, imaginan. Perfecto, perfecto. Bien, te quedas un ratito, ¿no? Por supuesto. Sí, me quedo. Sí, porque sí, sí. Vamos a ir visitando y, por supuesto, vamos a escuchar tu aporte, además del de Poli, por supuesto, de Saransk. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, veamos, señor director, pongamos en el aire algunas imágenes que pueden ser aéreas, ¿por qué no? ¿No? ¿Podemos empezar por el aire a visitar Saransk? Sí. ¿Sí? No sé cómo vamos a llegar. Estamos llegando por el aire. Ahora están remodelando todo el aeropuerto. Para que esté hecho para el mundial. Ajá. Está cerrado, no se puede volar hasta Saransk, pero llegamos en 2018. Sí, sí. Me imagino. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué ciudad? Dijimos que tiene 300.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Pero sí, es una ciudad muy linda, bueno, bastante verde, como ven, que bueno, igual para Rusia es normal. Para mí es una ciudad promedio, normal, digamos, que ahí ven monoblocks,
verdes, parques, tenemos como siempre un río. Es una ciudad compacta, si querés caminar, lo puedes caminar tranquilamente a pie, no hace falta usar un colectivo o un medio de transporte, pero si querés, sí, tenés trenes, tenés trolebuses, tenés buses, seguramente van a poner los buses especiales para el mundial, para el día partido. Bien. Tenemos algunos. Lo que es atractivo también que Saransk tiene unas fuentes del agua danzantes, creo que tienen 10 y el más importante es el más alto de toda Europa, que llega hasta 40 metros. Ah, bien, Es bien, bien. muy lindo el espectáculo, de verlo de noche con colores, luces. También, bueno, tenemos algunas iglesias. Saransk no tiene. Fue reconstruida muchas veces porque primero era como un castillo ahí de fuerza, después perdió y empezó a ser más fábricas, como más ciudad normal. Y tuvo muchos incendios muy grandes, como hasta el siglo XIX era casi todo de madera. Tuvo unos tres incendios muy fuertes que destruyó casi toda la ciudad y fue reconstruida varias veces. Y depende de la época, por ejemplo, no sé, en el siglo XVIII se construyó de una manera, el siglo XIX con otra, y el siglo XX ya más en la época soviética de edificios más soviéticos, como. Por eso está como unas partes de las ciudades es una construcción, una forma de construir otra, en otros barrios es otra. Tiene tres barrios y el centro, que bueno, gracias, como dije al principio, que gracias al mundial fue reconstruida por ejemplo, algunas hasta rutas, que por ejemplo hay un puente que muchas veces estuvo cerrado y el horario pico no se podía llegar al centro porque no se podía acceder por ese puente. Ahora lo hicieron todo de vuelta, todo de nuevo, y es mucho más fácil el acceso. Y están construyendo un barrio nuevo en el centro alrededor del estadio. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, por ejemplo, María? Conozco Saransk, estuve ahí, sí, una sola vez. Viajamos en coche desde Moscú. La verdad que por más que esté muy cerca de Moscú, parece que ya estás muy lejos. Y como Moscú es tan grande, parecido a Buenos Aires, es tan, no sé, activo, que llegando ahí te sentís paz completamente. No sé si siguen con esta paz durante el Mundial, pero muy linda la ciudad. Bien, bien, bien. Estamos Sí. observando, sí, una ciudad realmente que creo que eso Alrededor hay transmite muchos eso, ¿no? lagos, naturaleza, bosques, es muy, muy, muy lindo, sí. Bien. Y no es tan turístico tampoco porque, bueno. No, hasta para Rusia, muchos rusos no saben No, ni Saransk, saben dónde dónde está. Sí, está, sí, sí, sí. aunque es muy cerca. Antes hablé con mi padre comentando que hoy hacemos la sede de Saransk. Pues, ah, sí, estuve, pero seguramente vos no conocías, me decía, porque sí. Es una ciudad chica y. Pero muy linda, muy acogedora, como se dice. Sí. Sí, por lo menos eso es lo que transmiten estas imágenes, ¿no? La Sí. pulcritud, el orden, la tranquilidad, la calma, ¿no? Pero, claro, bien como decía María, en el Mundial la situación puede cambiar un poquito Sí, porque hay vemos. turistas, ¿no? Hay Sí, pero lo turistas. bueno de Parte de la ciudades gracia. así que la gente es muy amable, mucho más tranquila, mucho más anfitriona, porque bueno, cada ciudad grande, cada uno con sus problemas. Y ciudades chicas es siempre mucho más abiertas para todo el Sí. mundo. Así que en este caso es muy interesante si, bueno, si Argentina juega en Saral. Por ejemplo, Pero claro. aparte están construyendo todos los hoteles de nuevo, como creo Sí, están que renovando, sí. renovando y construyendo de cero muchos hoteles, porque no, como no es turístico, lo están haciendo de vuelta, todo de nuevo. Muy lindo. Muy bien. Y tiene bastantes teatros y algunos festivales deportivos y de cultura. No tienen deporte más, como decíamos, de fútbol, pero otros deportes sí. Algunos festivales internacionales también. Bueno, como ese más de noche, vemos
A ver si llegamos a ver algunas fuentes. También es interesante cómo eventos grandes, como Juegos Olímpicos o Mundial, ayudan a las ciudades no tan grandes a desarrollarse. Sí, sí. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Sochi después de Juegos Olímpicos, creció muchísimo y muchísima gente conoció como destino. Entonces ahora sigue con interés de la gente que empezó ahí durante Juegos Olímpicos de invierno. Así que para mí es interesante que, bueno, Saransk dentro de la lista y tiene esta chance también. Sí, perfecto. Estábamos viendo alguna de las fuentes, ¿no? Por allí. Así que una ciudad también dedicada al arte, ¿no? Y a la artesanía. Sí. Bien, bien. Y hay algunas particularidades que después también ha reservado la producción con respecto a lo que produce. Produce muchas cosas. Muchísimas sí, cosas. Sí, sí, sí. Tiene que ver con esto de la ciudad luz que estabas hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Está creo que en el cuarto lugar, después de Moscú, San Petersburgo y una ciudad más. Que es, ¿cómo se llama eso en castellano? A ver, que me decís de la luz. Que producen luz... Sí, vamos a ver que está hay empresas dedicadas, digamos, emprendimientos dedicadas a la fabricación de lámparas, justamente. Sí. Uno de los más grandes. Bueno, como siempre, mucha luz. Sí, sí, sí. Muy iluminado todo. Y hablábamos de justamente de lo que se habla, de la lengua. Es distinta, ¿no? Sí, tienen dos lenguas. No. Hablan en ruso y hablan en otra lengua que no me acuerdo cómo se llama. Mosca, ¿no? Mosca es otra. Paso, yo. No. Ajá, bueno. No importa. Está bien, pero se entiende, ¿no? Si uno sabe ruso, que ya es ¿no? Por no, supuesto, ya saberlo, alcanza ya es y mucho, sombra. Alcanza y sobra, alcanza. ¿No? Perfecto, perfecto. No, es que ruso es oficial para toda Rusia. Después, como tenés más de 200 nacionalidades adentro de Rusia, bueno, tenés para elegir idiomas, segundo idioma, sí. Perfecto. Sí, lo que te gusta. Ahí vemos el video, todas las fuentes que tiene. Muy bien. Y es un espectáculo así de... Hay algunos que se puede pisar y cuando vos pisás cambia de color, de música, de la altura, digamos. Ajá. Y es muy divertido también participar, como en general se hace en verano, más en tiempo cálido. Es no como importa. Un juego para niños también y para grandes. Ahí está, las aguas danzantes. Sí, ¿no? El más grande está en la plaza de mil años, que la plaza fue remodelada, hecha después conmemorando mil años de unión Mordovia con Rusia, cuando se unió a... Ajá, bien, bien. Ahí todo muy pomposo. Música muy rusa. Y María, ¿está preparada entonces y cada ciudad en definitiva para recibir al turista? Sí, de hecho quería comentar eso también, que ayer justamente hablé con nuestros proveedores y revisamos un poco temas y digo, mira, tengo que explicar por qué Rusia está lista, porque todo el mundo como tiene un poco de miedo todavía, que bueno, pregunté a varios amigos, me dicen, ah, bueno, Rusia es un país misterioso. Yo digo, para... Ya no es así. Ya Rusia es un país muy abierto y el gobierno de Rusia la verdad que hace un montón de esfuerzo para llegar con resultados impresionantes para primeros partidos de mundial. Y si, no sé si vieron algo de Juegos Inviernos en Sochi, pero era un trabajo sí, impresionante. Impresionante. Yo lloraba durante ese opening ceremony, realmente, que yo no soy tan de llorar y no soy tan, no sé... para emocionarme, pero sí me emocioné por el trabajo y cuánta gente hizo todo eso posible. Y bueno, entonces Mundial sigue, pasaron un par de años que podían revisar unas cosas, mejorarlas, entonces están invirtiendo mucho, por ejemplo, en el tema de tener todo en diferentes idiomas, porque si viajaras, no sé, hace 5 años en Moscú era complicado hasta en el subte porque nada traducido ni en inglés.
Entonces te metes ahí, tenés todo cirílico, no sabes ni cómo cambiar la línea, nada. Ahora otra cosa, ahora todo, te por hablaron. Lo menos en inglés. Y para Mundial van a ser mucho más cosas así de logística y de traducciones. Y bueno, para que cada uno se siente cómodo. Ahí demostré un folleto de Casa de Rusia que prepararon también. Sí. Todo en castellano sobre cada ciudad. Sí. Sí. Así que es muy lindo. Es muy lindo, sí. Sí. A ver de la otra cámara. Ahí habla también de Saransk en una página. Ahí vamos, Saransk. Están todos. La verdad, muy bello el trabajo que hicieron. Y muy buen diseño, muy buena calidad. Es como, la verdad que yo, primero que quiero estar sí o sí allá. Ya mis amigos, algunos ya compraron paquetes para viajar. Mi marido dice también, vamos, vamos, vamos. Porque si no es ahora, bueno, la próxima vez no sabemos dónde, no sabemos cuándo poder viajar, no sé. Y ahora cuando se da hay que usar la oportunidad, por eso. Perfecto, sí, perfecto. Ahí tenemos todo, datos de interés, qué visitar, qué comer, cómo llegar, todos los datos como claves. Muy bien. Muy bueno, si quieren acercarse a la Casa de Rusia y preguntar, seguramente lo van a asesorar. Perfecto. Y María, entonces, después de la pausa, ¿nos podés comentar, por ejemplo, y nos podés como armar un viaje para una persona o para dos? Sí, 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 los oriento un poco. Eso. Qué opciones de paquetes existen. Exacto. Y basando en qué pueden elegir alguna cosa u otra, sí, sin problema. Opciones. Y también con presupuesto también. Eso, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Para saber, en todo caso, con cuánto hay que contar. Ya hay que ir ahorrando, te digo. Hay que ir ahorrando, sí, sí, nos imaginábamos. Nos para imaginábamos. Pasarlo bien. Exacto. Más allá de los tickets, ¿no? Sí. O ustedes también tienen la posibilidad de ofrecer tickets, las entradas, me parece que no. Sí, podemos también, tenemos. No puedo garantizar que en 100% de casos, pero asesoramos y vemos qué podemos hacer. Claro, sí. Bien, porque según la FIFA, se ha vendido muchísimo, muchísimo. Es complicado la política de FIFA porque, claro, que ellos quieren, y también el gobierno de Rusia, que sea accesible para todos. Pero igual las agencias operadoras, algunos tienen un poco más de, digamos, posibilidades de organizar esas cosas, porque si no es casi imposible viajar en grupos, ponele. Si ustedes con amigos quieren juntarse e ir, imagínense comprar cada uno por separado su entrada, no sé dónde. Entonces, como hay como ciertos como cosas, cómo se puede resolver esto, pero bueno, no puedo decir que está siempre incluido y garantizado, porque no es así, y FIFA no quiere así, y bueno, seguimos y respetamos. Exacto, exacto. Y recordemos que también Rusia va a entregar el Fan ID. Sí, el Fan ID con la ID. Sí, es una cosa bastante interesante porque, por un lado, quieren saber mucho más de los que vienen, qué países son, de dónde vienen, de dónde participan, y por otro lado, garantiza temas de seguridad, porque, bueno, accesos al estadio va a ser seguro y solo con este papelito que hay que hacer antes. Pero bueno, está todo muy sencillo el proceso, todos van a hacer, no solamente América Latina, sino todos que viajan, así que bueno, es una regla que, bueno, me parece bien, así se puede controlar algún evento tan grande como de otra manera, sin evitar, viste, cualquier tipo de... Seguro, es para la seguridad. Más que nada es para seguridad, sí. Y también para estadística, pero bueno, primero seguridad. Está bien, para que esté ordenado. Claro, 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 para que, sí. Como hacen siempre, somos muy buenos organizando cosas así grandes. O sea, sí, por eso estaba sí. muy lindo y tan lindo de Sochi, porque estaba muy bien organizado. Muy bien, muy bien. Entonces, hacemos una nueva pausa, nos vamos a ir con una canción que va a presentar Poli también, como es habitual. ¿Sabes? Pero después entonces, continuamos con María Gurova, CEO de Palm Travel, que nos va a comentar, anticipar, recomendar un paquete para viajar de a uno o en amigo o con amigos, y cuánto nos va a costar. ¿Cuánto nos va a costar? Bueno, una semana, 10 días, 15, un mes, el que se quiera quedar un mes. Sí, bueno, sí, hay opciones para todos. Sí. Hay opciones para todos, ¿no? Bien, ¿y con qué canción nos vamos a la pausa? Una canción muy graciosa de un cantante que se llama Sergei Lazarev. Es una parodia, ponele, y más que nada para ver también ahora Moscú, que está al frente de esta Belushniki, que jugó el amistoso, que es una universidad de, es como a UBA, pero universidad de Rusia, de Moscú,
Y bueno, es para reírse un rato. ¿Y cómo se llama entonces la canción? Uy, ¿cómo se llama la canción? No me acuerdo cómo se llama la Bueno, ahí canción. está. ¿Y el grupo? Es todo ella, no sé. Ah, ella, sí. El cantante es él, es Ajá. Sergei Lazarev. Ahí está. Perfecto. На платье распустились лилии, и я убит. Любить обещает, потом забывает, смеется, как будто ни при чем. Так сильно волнует, так нежно целует, и в области сердца горячо. Я убегаю, но назад снова зовут ее глаза. Со мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова, это все она. Поедем ко мне домой и послушаем старинные пластинки. Думаю, мы придумаем, чем заняться поинтереснее.